Nos vamos a las Salinas del Rey, el Centro Náutico de Salinas del Rey. Llevamos ya 2 días hablando de esto. Sí. Lo hemos hecho en digital, en Sigue la W, pero llegó la hora de dedicarle un buen segmento mientras estamos en radio y en digital a esta historia. ¿Tenemos el video? Sí, tenemos sí, el claro. video, pero vamos a hacer nuestro maravilloso mashup de Sigue la W para que ustedes enciendan ya sus pantallas, para que ustedes vean ya mismo en su teléfono celular, en su iPad, en su televisor inteligente, en su computador, en lo que quieran, el YouTube Live de Sigue la W. De fondo, vamos a escuchar la voz de la gobernadora Elsa Noguera en agosto del año pasado, anunciando que en diciembre iban a inaugurar un espectacular centro náutico. Pero en la pantalla, ustedes van a ver las imágenes de ese centro náutico que supuestamente iban a entregar en diciembre, que son las imágenes de una obra abandonada, sin obreros, y no sabemos si con recursos o sin recursos suficientes para ser entregada a los habitantes de esta zona del país. Así que, Mauricio, antes de comenzar este mashup de Sigue la W, recuérdeme, por favor, el contrato, ¿cuándo? O le pregunto a Andrea, más bien. ¿Sí? Andrea, en Barranquilla, ayúdeme usted, por favor, ilústreme. El anuncio que se hizo de la construcción de este Centro Náutico Salinas del Rey, ¿fue cuándo? Juan Pablo, el anuncio fue en 2020, pero precisamente en un comunicado de la Gobernación del Atlántico, ya de manera formal, ellos mismos indicaron que el contrato se adjudicó en 2021 y encontramos que el contrato inicial tenía una duración de ejecución de 10 meses, es decir, tenía que entregarse en el 2022. 2022, es decir, hace ya 2 años. 2 años. Sí. Más o menos 2022, Andrea, ¿en qué momento? Porque igual son 12 meses, puede ser a mitad de año, a final de año, o eso no lo especificaba. No, señor, pero fue adjudicado en octubre de 2021, es decir, que más o menos en septiembre tuvo que haber sido entregado en 2022. El proyecto era para desarrollarlo en 1 año y listo, Andrea, no más. 1 año y listo. Sí. Bueno, porque es que tampoco es que sea una gran construcción. Son unas muy espectaculares dunas en madera donde van a poner el centro náutico, unos restaurantes, me imagino que unos vestieres, en fin, baños. Pero la realidad es tan, pero tan distinta hoy día. Sí. Ahora, es que si tenían que entregarlo en 2022, Mauricio, el retraso ya es magnánimo, ¿no? Ya estamos hablando casi 2 años. 2 años. ¿Mm? Sí, 2 años y contando. Y contando. Pero sobre todo cuando se ha hecho la promesa de entregar en diciembre. ¿Qué pasó? Y sobre todo cuando se habló de una plata que eran, ¿cuánto? 27 mil millones o 25 mil millones, que se convierten en 43 mil millones... ¿Qué es lo que está pasando? Con ustedes, señoras y señores, el mashup, la promesa versus la realidad. Con ustedes, la gobernadora Elsa Noguera y las imágenes presentes de su proyecto. Estamos en Salinas del Rey, en las playas de Santa Verónica, visitando las obras del Centro de Deportes Náuticos. Este lugar es considerado como el segundo mejor spot del mundo para la práctica del kitesurf, por su clima, fuertes vientos en gran parte del año y el tamaño de las olas. Estas condiciones nos permitieron ser anfitriones por segunda vez del Mundial de Kitesurf. Aquí vinieron los mejores del mundo. Tuvieron una gran experiencia y quieren regresar. Por eso, la importancia de poner a andar esta obra, que tuvo problemas para iniciar, pero hoy vemos que cogió buen ritmo. El proyecto incluye 5 dunas, una principal que es donde estamos y donde funcionarán las escuelas de CAI. Una duna para todo el tema gastronómico y de restaurantes, otra para tener una exposición permanente de artesanías de Juan de Acosta y 2 más de contemplación. Un proyecto hermoso que seguirá impulsando el turismo deportivo y que estará listo a finales de año. Esperando que muy... Bueno, ya podemos dejarlo ahí. Entonces decía en algún momento Andrea, la gobernadora, esta obra que tuvo problemas para comenzar... Pues yo la complemento, gobernadora, y que ahora tiene problemas para terminar, serísimos por demás, porque, Andrea, usted fue quien hizo estas imágenes. Yo quiero que usted me diga con absoluta franqueza, usted fue un domingo a las 6 de la tarde a tomar estas imágenes para que no hubiese nadie, ¿no es cierto?
No, no, señor Juan Pablo, fui antes de ayer, de hecho. Y bueno, hay que decir algo, y es que aunque a nosotros no nos han salido, sí hay versiones del director de Indeportes, que es el ente de la Gobernación del Atlántico a cargo de esta obra, y en un medio de comunicación de acá de Barranquilla, él dijo que ya la obra había comenzado, que se retomó pues apenas terminó la Semana Santa. Ese día nosotros hicimos nuestra transmisión, y al día siguiente en el medio regional El Heraldo dijeron que ayer comenzaba la obra. Pues tenemos nueva fecha, y es que la obra comenzaría mañana, ahora sí, según la comunicación oficial de la Gobernación del Atlántico. Es decir, han cambiado la fecha 3 veces esta semana, pero con fe comienza mañana. No, eso me parece tiernísimo, pero está bien. Pero venga, Andrea, y ya vamos a ir con su invitado, Andrea Mauricio, pero Andrea, ¿y la plata? Porque ya vamos en 43 mil millones, ¿la plata alcanza o va a faltar? Pues Juan Pablo, vea que la última adición por 500 millones de pesos se hizo en noviembre, el 30 de noviembre del año pasado, unos días antes de que se terminara la administración de Elsa Noguera, y precisamente la obra lleva pausada todo el año. Es decir, no sabemos con exactitud si esos 500 millones se utilizaron, no se utilizaron o los tendrán en caja, pero lo que llama la atención es que en el comunicado de la Gobernación del Atlántico lo que sí dicen es que se acordó con el consorcio que se retomen las obras, es decir, puede haber otra adición. Porque esos 500 millones que precisamente se adicionaron, porque ya el primer monto de 37 mil se había agotado, que se sumó a otro monto de casi 5 mil millones de pesos, pues adicionaron porque no habían recursos, y ellos especifican que los necesitaban para concluir la obra. Andrea, ¿sabe qué? Mire, no. Paula, yo le iba a decir, no. Me duele el bolsillo, pero esta es plata del departamento, entonces le tiene que doler el bolsillo a los atlanticenses, ¿no? Y a todos nos duele, Juan Pablo. Entonces, bueno. No hay nada, no hay absolutamente nada, y ahora van a tener que hacer otra adición y ya más de 40 mil millones de pesos. Y Juan Pablo, las imágenes son claras. Ahí no le han metido ni plata, ni trabajo, ni maquinaria. Ay, ay, ay. Ahora, algunas personas nos están diciendo que si el video que pusimos fue el de la gobernadora. No. El video de la gobernadora es un chispazo de emoción, porque son un render espectacular, unas palmeras que se mueven, ya la gente comiendo en los restaurantes. No, estas son las imágenes de antier. Lo que les mostramos a ustedes fue la voz del video promocional de la gobernadora en agosto y la realidad hoy, en donde estamos ante una obra inconclusa. Mauricio, su invitado, por favor. Sí, señor, saludamos a esta hora a Alfredo Varela, él es el diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico. Bienvenido a Sigue la W. Ustedes, cuando llegan a esta administración, ¿en qué condiciones reciben esta obra? ¿Qué les dicen a ustedes en la Asamblea, por parte de la Gobernación? ¿Cuándo se va a entregar o cómo se tiene presupuestado que va a terminar, si es que termina algún día esta obra? Sí, esta es una obra que viene suspendida, pues lo que vemos es que no se estaban haciendo trabajos en el inicio del año, y yo creo... Diputado, se nos fue el audio, vamos a ver si ya lo restablecemos, me confirman por favor, es muy importante escuchar. Sí. A ver, vamos a ver qué está pasando con el diputado Alfredo Varela, para poder escuchar plenamente lo que nos tiene que decir. Pero venga, entre tanto, mientras recuperamos a Alfredo Varela, Mauricio, hemos seguido insistiendo, sí, con tener un invitado del Instituto de Deportes, ¿a quién sigue la W, no? Eso le iba a decir, Juan Pablo, nosotros hemos insistido al señor Iván Urquijo, él es el director de Indeportes en la Gobernación del Atlántico. El primer día que lo buscamos, él dijo, claro que sí, aquí tengo el chat abierto donde dice, te voy a pasar el contacto del jefe de comunicaciones, y quedó pendiente porque él no se iba a salir. Y pues su jefe de comunicaciones nos dijo que no podía, que porque tenía una reunión ese día muy importante. ¿Y hoy? Y no, ya no volvieron a contestar. Ah, desapareció. Bueno, no volvieron, oígame, a contestar. Nos dice, qué asco, nos dice Red Japón, qué asco esta clase de medios. Solo quieren el daño para Colombia. Perdón. O sea, ¿a usted le parece hacerle daño a Colombia denunciar cómo llevan 2 años mamándole gallo al Departamento del Atlántico con un centro náutico? ¿Eso es hacerle daño a Colombia? Me parece que más daño a Colombia le hace a alguien como usted, que le parece que esto es hacerle daño al país. Esto es abrirle los ojos al país ante una realidad, señor Red Japón. A ver, Mauricio, ahora sí vamos con el señor diputado. Bueno, adelante, diputado, nuevamente. Entonces nos estaba diciendo, pues, este abandono de las obras, y ustedes, ¿qué pueden decir desde la Asamblea?
Bueno, confirmemos si está el audio funcionando, ¿verdad? Cabre, perfecto. Adelante, diputado. Sí, no. A ver, esta es una obra que, como bien lo mencionaban ahorita, pues es una obra que se adjudica a mediados del año 2021 por un valor de casi 38 mil millones de pesos y ya tiene un adicional de 5.500 millones de pesos. Si es una obra, como ustedes lo mencionaban, una obra que se esperaba que tuviera una ejecución solo de 9 meses, pero esto se ha extendido ya más de casi 2 años. Y esta nueva, digamos que adición que se le ha hecho al contrato, pues la información que yo encuentro en el CEPO es que se está extendiendo por un tiempo de 3.100 y pico de días, que es lo que hoy me tiene un poquito como, bueno, estaríamos hablando de que supuestamente se va a finalizar en el año 2029. Espero que haya un error de digitación ahí alrededor del CEPO, esto habría que revisarlo más a fondo. Pero las dos cosas que hay que, por las cuales debemos preocuparnos aquí es, primero, es esa ejecución, ¿por qué la demora? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Porque además requirió de un adicional, si este adicional obedece más es a mantener viva la obra, porque claro está, por tiempo hubiera que terminarse ya la ejecución del contrato. Pero además lo otro que yo creo que también hay que revisar a fondo es el monto de la obra. Una estructura de esta que es a cielo abierto, que lo que usa son materiales como la madera natural, la teca, que uno no ve mayor complejidad en su diseño y en su infraestructura, está costando lo mismo que costó el estadio Edgar Rentería para Barranquilla. Un estadio de lujo que alberga más de 20 mil personas, que tiene toda la tecnología, toda la luminaria, todos los centros de entretenimiento adentro. En fin, o sea, estamos viendo que está costando casi exactamente lo mismo. Entonces yo sí creo que estos dos aspectos vale la pena empezar a debatirlos y a discutirlos. Nosotros estamos en una especie de sesiones extraordinarias en la Asamblea. Vamos a entrar en el mes de junio en esas sesiones ordinarias que nos van a permitir hacer los debates de control político donde podamos contar con los secretarios de despacho responsables de lo que está sucediendo en esta obra. De control político, ustedes van a acudir a organismos de control, no sé si ya pidieron presencia de la Contraloría, de la Fiscalía, Procuraduría, no sé si ya han adelantado alguna gestión ante estos organismos de control. Pues claro que cuando hacemos estos debates de control político vamos a invitar a todos los organismos de control para que estén también atentos de la información que se va a discutir en el recinto de la Asamblea. Pero sí las alarmas, como ustedes las están prendiendo, las alarmas están sobre esta obra e incluso otras obras. Si uno se va, hay otra obra muy importante que se está haciendo en el Atlántico, es la construcción de la Gran Vía. Y esta obra o su primera fase debió terminarse finalizando el año pasado. No se ha culminado esa primera fase. Nuevamente, se le hace un adicional al de Gran Vía, se le hace un adicional de casi 10 mil millones de pesos para ver si es, y con una nueva fecha de terminación que vendría siendo julio de este año. Entonces ahí vemos también una obra que está teniendo no solo problemas económicos, porque hay que hacerle adicionales, sino también en los tiempos de ejecución. También está otra obra importante, la del Centro Gastronómico de Puerto Colombia. El Centro Gastronómico de Puerto Colombia también, una obra que estaba para ejecutarse en 9 meses, se adjudicó a mediados del año 2022, es decir, debió haberse finalizado el año pasado. Vuelve y se le hace un otro sí a esta obra, también para ver si logra esta obra finalizarse este año. Entonces creo que muchas de las obras que estaban planteadas para terminarse en el gobierno anterior, vemos que se les están haciendo adicionales, no solo en tiempo, sino también en plata, a ver si logran terminarse este año. Y yo creo que todas estas obras van a formar parte de este debate que queremos hacer en la Asamblea. Sí, diputado, yo quiero consultarle precisamente sobre, además de los entes de control, ¿a qué otras instancias recurrirían ustedes como Asamblea? Y es que se lo pregunto porque en el Atlántico, como en Barranquilla, hay obras que vemos desde 2016 se están ejecutando y no pasa nada, por lo menos en Procuraduría no se mueve nada. ¿Qué otras instancias tienen ustedes para acudir? No, pues la invitación natural que tenemos que hacer es a los organismos de control, son ellos. Ya es, digamos, que la eficiencia con la que actúan los organismos de control, bueno, se nos sale de la mano de pronto a la Asamblea como tal, pero yo creo que este llamado de responsabilidad alrededor de la ciudadanía, de que todos invitemos a que, hombre, las cosas se hagan y se hagan de la mejor manera y entregar resultados es eso. Si se planteó una obra para cierto tiempo,
La idea es que no haya la necesidad de extenderlo en el tiempo, ni mucho menos de estarle adicionando recursos. A mí de verdad me llama mucho la atención en el Centro Náutico el valor de la obra. Una obra que esté costando ya casi 43 mil millones de pesos para hacer una obra de madera, teca natural, a cielo abierto, para atender el deporte del kitesurf, en las condiciones además de la obra, que es frente al Mar Caribe, que uno no ve de verdad mayor complejidad. Es que me quiero detener y volvemos a perder el audio con el diputado Alfredo Varela, pero ya sé que se conecta nuevamente. Yo quiero detenerme en eso, porque de hecho nos lo estaba escribiendo a esta hora una de las personas que sabe del tema y que está conectado viendo la W, o sigue la W. Dice, si un escenario de kitesurf, que no es nada, cuesta 43 mil millones de pesos, ¿cuánto puede terminar costando cualquier otra obra de infraestructura en el departamento del Atlántico? El autódromo. Si llegaran a hacer, imagínese el circuito de Fórmula 1. Diputado, eso que se ve ahí, esas obras, esas dunas que llaman la gobernadora con ese diseño, en fin, cuesta 43 mil millones de pesos. Por supuesto, nos tocará luego desgranar uno a uno los costos, pero ¿cuesta 43 mil millones de pesos ese escenario, diputado? Pues como tú lo mencionas, la cifra pues enseguida lo pone a uno como a reflexionar, a decir, pero esperemos, si hacemos el comparativo de otras obras importantes del departamento del Atlántico, como lo mencionaba ahorita, el estadio de Carretería costó también unos 45 mil millones de pesos. La primera fase del malecón del río Magdalena, que pueden ser creo que más de, 2.000 metros lineales que se hicieron en esa primera fase, costó casi 30 y pico mil millones de pesos, o sea, mucho menos de los 40 mil. Y ver que esta obra, que uno no la ve tan compleja en su diseño, ya va por los 43 mil millones de pesos, como tú lo mencionas, yo creo que sí hay que entrar a ponerle un poquito la lupa, a ver si de verdad se está incurriendo, ojalá no estemos incurriendo en unos mayores costos. Diputado, ahora sobre el tema de los recursos, hay algo importante y es que fueron los diputados de la Asamblea del Atlántico en el periodo de esa noviera los que aprobaron es utilizar vigencias futuras por casi 38 mil millones de pesos, como usted lo decía, y lo aprobaron a sabiendas que más de 10 mil millones de pesos se utilizarían para pagar solo intereses de los créditos para la obra. ¿A usted no le parece que ellos tendrían algún grado de responsabilidad en esto? Todo eso era parte de la discusión frente al control político que queremos hacer de las obras que están hoy en día inconclusas, que están en ejecución y que han necesitado pues extenderles el tiempo e incluso adicionarles recursos. Para eso queremos hacer ese debate que, como te lo mencionaba, por los tiempos ordinarios en los que vamos a poder realizarlo, será en el mes de junio, pero todo esto entrará a la discusión. Porque como tú lo mencionas, además el tema de endeudamiento del Departamento del Atlántico está en su tope. El Departamento del Atlántico yo creo que no le cabe un crédito más. Estamos a puertas de facilitarle al gobernador a ver si pudiera endeudarse para poder ejecutar con su plan de desarrollo entre unos 200 y unos 500 mil millones de pesos. Parece ser que el departamento sí tendría la capacidad, es lo que nos están mostrando en los indicadores de sostenibilidad de la deuda pública. Pero bueno, aquí es donde encontramos de verdad, ese es el Departamento del Atlántico que tenemos. Lo que queremos es que le vaya bien. Y que le vaya bien, y que las obras se terminen, que tengamos recursos suficientes y administrados de manera eficiente para poder sacar adelante este tema. ¿Ha logrado encontrar en el SECOB lo que le han dicho por parte de la gobernación y también lo que ha visto en todo este proceso que no termina con toda esta obra? ¿Para usted hubo corrupción? No podría entrar a dar un juicio de esos con tanta antelación sin poder entrar a definir. Primero es que de verdad el valor de la obra corresponda a sus diseños, a sus costos unitarios de los materiales, a la infraestructura como tal donde se está realizando. Primero eso habría que entrar a revisarlo, pero ya con mucho más detenimiento, mucho más detalle. Y segundo, pues, claro está, el tema del tiempo. ¿Por qué se extiende en el tiempo una obra que o además tanto tiempo si solo estaba planteada para 9 meses? Porque ya llevamos ya casi más de 2 años y no se ha podido terminar.
Entonces, poder entrar ya a señalar si hay corrupción ahí, bueno, yo creo que ya es un tema bastante delicado, que esperemos que no sea así, pero nos daremos cuenta cuando entremos en la discusión con los responsables. ¿Y qué sabe usted de la firma contratista o del consorcio contratista? Porque sin duda este consorcio algo tendrá que decir o alguna responsabilidad tendrá que asumir por el tema de dilatar y dilatar y dilatar la entrega de una obra que, como bien lo hemos visto, pues lleva, imagínese, contratada en 2020 y ya vamos a 2024 y nada. Sí, los principales, digamos que responsables y además quienes más deben dar explicaciones sobre lo que está sucediendo son ellos. Yo lo que acabo de ver es un representante del consorcio esta mañana dio unas declaraciones de que a partir de mañana retomarían hacer trabajos nuevamente para finalizar la obra, van a comenzar con un primer equipo el día de mañana y que el próximo lunes van a meter mucha más gente para ver si hacen más rápido y terminan la obra. Pero yo creo que, como lo mencionas, los principales responsables aquí son el contratista y hay que hablar con ellos y hay que revisar qué está pasando. Pues, diputado, muchísimas gracias por habernos acompañado en Sigue la W. Estaremos muy pendientes a este tema y recordemos que las nuevas fechas son: mañana reiniciaría la obra, se retomaría de acuerdo a información del Consorcio de la Gobernación del Atlántico y se entregaría en el último trimestre de este año 2024. Diputado, muchísimas gracias y bueno, esperemos que las fechas o las nuevas fechas. Claro, Andrea, yo tengo una duda, porque ya Mauricio nos ha dicho que ha consultado con la actual administración, pero usted ha tenido la posibilidad también de preguntarle a Elsa Noguera, porque finalmente ella es la que está quedando también muy mal, porque ya sale en este video institucional diciendo que ya estaba casi lista esa obra y sacando pecho de lo que hizo su administración. Exactamente, el video institucional, sobre todo teniendo en cuenta que ella pues hace parte o tuvo el apoyo de Cambio Radical y que el actual gobernador también tuvo este mismo apoyo político. Entonces está quedando muy mal Cambio Radical. Sabe que aquí pues de manera institucional la responsabilidad recae sobre la Gobernación del Atlántico, a los que nos hemos dirigido en muchísimas ocasiones ya. Siempre nos dicen que sí, que están de acuerdo con salir, que van a salir, nunca lo hacen. Todavía esperamos que la Gobernación del Atlántico nos diga algo sobre este tema, que al final pues es el ente departamental el que tiene que responder por esta situación. Y bueno, lo que sí emitieron fue este comunicado en el que dan las nuevas fechas y además dicen que el gobernador Eduardo Verano está muy comprometido con el desarrollo de esta obra y que lo estuvo desde el inicio de su periodo. Sí, pero sería bueno escuchar a Elsa Noguera, porque ella es la que sale en este video institucional que nos muestra Juan Pablo, contrastado con esas obras actuales, que queda en promesas incumplidas lo que ella dijo en ese video. Sí, es que eso me sorprende. Andrea Payares, Elsa Noguera, ¿dónde está? Porque uno pues al menos saldría a decir, pues yo soy la mamá de esta obra, voy a velar porque se cumpla o algo así. ¿Se le ha visto, se le ha oído a doña Elsa Noguera, exgobernadora? Pues Juan Pablo, recordemos que a la exgobernadora la hemos buscado este año en varias ocasiones, incluyendo el escándalo de los Juegos Panamericanos en su momento cuando perdimos la sede, y no, de hecho nunca hemos tenido una sola respuesta de ella, ni en distintos temas, y sobre este pues no ha habido pronunciamiento. ¿Ella estará en Barranquilla o será que no está en la ciudad? La verdad no tengo conocimiento sobre ese tema, supongo que está acá, este es su lugar de residencia, y bueno, por los pasillos políticos de Barranquilla sí se dice que tiene aspiraciones para la próxima alcaldía, sin embargo, pues habrá que esperar. Bueno, pues esperaremos, igual en el momento en donde la encontremos, Andrea, le preguntaremos, ¿no es cierto? Hay que ir anotando en una libreta, Mauricio, hay que ir anotando estas cosas para que no se nos olviden. Óigame, hablando de dónde andará... Había un vallenato, ¿no? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Se acuerda de eso, ¿Cuál? Andrea? Andrea Payares. No, ese vallenato no lo conozco, ¿sabes? No. Ay. No, pero si no lo conoce Andrea Payares, yo creo que esto se lo está inventando, Juanpa. Bueno, entonces le garantizo que existe. Mentira, mentira. Y no, si no existe, a partir de este momento lo creo. Mire, ¿dónde andarán los embajadores del vallenato? Afortunadamente, el señor Andrés Camaño, que está en el máster, nos recuerda las cosas. Porque, mire, lanzo esa pregunta para doña Elsa Noguera, pero también
Paula, ¿dónde andará? ¿Dónde andará Olmedo López desaparecido o no? Yo no lo sé, yo no lo sé. Dicen que se fue al extranjero. ¿Dónde andará? ¿Dónde andará el funcionario Edixon? ¿Cómo era que se llamaba? Schneider de gestión del riesgo. Él no aparece, Juan Pablo. Dicen que se fue para Venezuela. Oh. ¿Será verdad, Paula? Y le dejo esa información ahí como una puya para que usted me indague dónde andan Olmedo y sus amigos, porque parece que todos han abandonado el territorio colombiano. Sí, señor, a mí también me dicen que ya salieron. ¿Todos? Sería por todos. La Guajira en un carro tanque. Incluso los que no han mencionado en el escándalo, pareciera. Todos reencarnan en el fugitivo. En el fugitivo, sí, señor. Pausa y al regresar, Sigue la W les va a contar, oh sorpresa, que el director administrativo de la Cámara de Representantes tiene unos contratistas favoritos. Y oh sorpresa, los contratistas son de su tierra, del departamento, de las bravas tierras del departamento de Santander. Oh sorpresa, y son cientos de millones, o miles, ¿puedo decir miles? Sí, miles. Miles, gracias Mauricio, miles de millones de pesos los que terminan en manos de esos afortunados contratistas.